doesn't get saved. This team. Holy fucking shit. This is a pay to win. Arranca el partido, vamos allá. Venga, muchacho, a demostrar lo que es el fútbol. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados. ¡Buen zapatazo! Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Ha perdido la pelota. Chicharito Hernández. Aplica la ley de la ventaja. A detener el juego. Tiro libre y tan temprano una falta. Ha conseguido muy bien ese balón. ¡Epa! Este es buena. Y ahí le pega la pelota. Muy buena atajada de este arquero. Clear numbers. Pocos en el mundo con el instinto, con el olfato goleador de Luisito Suárez. Una verdadera pesadilla, Mario. Bueno, de Luisito, ¿qué podemos decir? Un jugador clave en aquel equipo que lo necesita. Hace goles, pelea, no... ¡Pogba! ¡Falló! ¡No lo puedo creer! Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Hernández. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ese es un buen pase flotado. Qué triste manera de regalar la pelota. You
Mateo Kovacic. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le saca la pelota que sigue libre. Muy buen anticipo del balón. There it is. Transporta la pelota a zona de ataque. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Iniesta. Paul Pogba. Uno más y otro más. Y la pasan y no la regalan. Thiago. Solo queda el arquero. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Qué buena pelota el espacio. Muy buena acción del defensa para aguantar esa pelota. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. La devolución a su compañero. Ahí metiendo la pelota. Se la han robado fácil. Thiago. Iniesta. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. ¿Qué tal? Y el traslado que quede con rival. Es el día de los albañiles. Buena pared. Se acerca zona de ataque. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. The reason why he's worth that many coins. Frente al arco, toca, toca, tiki, taca, no hay espacio. Así es, Sarmi le pega. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Y el portero que se queda con esta pelota. Siga jugando, dice el árbitro. Entra en zona de peligro. Ahí está y se adelanta. Acaba de evitar el gol. Pelota que regresa al compañero. Neymar. That's out of bounds. That has to be out of bounds. No logra pasar la pelota. Get up. Epa, este buena. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Oh, got it. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Están moviendo la pelota con una elegancia. De esos disparos tan feos, Mario, que hasta duele verlos. Es como si quisiera deshacerse de la pelota lo más rápido posible. No sabía qué hacer, le quemaba. Le quemaba. Le están sumando 2 minutos de agregado. Suárez. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Balón que se va. ¡Córner!
Chicharito Hernández. Oh, what a pass. That would have been a pass. Emoji. Comienza el segundo tiempo. Oh, shit, I started. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Paul Pogba. Look at that. Pogba's body's huge, dude. Iniesta. Where? You're never gonna outbody that shit. Neymar. Ha llegado muy bien al juego del contrario. Oh, la pelota sigue suelta. Mateo Kovacic. Diego. What a ball. Cuts back. Esto es fútbol asociación. Terminó todo. Venían tocando muy bien la pelota. Se habían juntado de manera espectacular. Se acerca y crea peligro. Ha sido un pésimo centro. Mateo Kovacic. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. El balón directo al árbitro. What a touch. Diego. Touch of the century, but Morata. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Qué bien que toca! Árbitro. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Oh man, he hurt him. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Paul Pogba. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Suárez! ¡Esto sigue empatado! Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Iniesta. Suárez. Paul Pogba. Lleva la pelota a zona de peligro. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Chicharito Hernández. Morata. Los están mareando a los rivales. Vaya manera de tocar. El balón que se escapa y tiro de esquina. Juega el balón de vuelta. Entra el jugador y quizás tenga una. Se juega el fútbol con las manos ahora. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Hernández. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Va por afuera. Le acaban de sacar la pelota. Diego. Mala la entrega del balón. Entra en zona de peligro. Metió el pase con un pincel. El centro que cae en la defensa. Muy buena devolución.
Hernández. Se apoya en la raya. Y si la cruza bien. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo. No se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Hernández. Fallado, no quiere la ventaja. Aquí puede haber una oportunidad. Lo tiene. Buen disparo. Como la lógica también de Messi juega en el fútbol. El que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado. Muy merecido, lo había estado buscando, estaba mejor plantado en la cancha y de vez en cuando se recibe. El técnico que aprovecha para hacer dos cambios al mismo tiempo, a ver si con dos pueden encontrar el revulsivo. Llega el gol en el complemento, esperando que vengan más. Todo pelota en la barrida. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Y el portero tendrá la posibilidad de sacarlo desde el fondo. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. ¡Le pegó! Se ha cruzado oportunamente. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Diego. Hernández. Ahora Jordi Alba. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Bale! Y será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. Healing, bro. I don't have.
Benítez to Hildoni. The fuck, he doesn't need fitness. Oh, suggestion. De acá nos vamos, señores, arranque el partido. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Si vemos este planteamiento, inicialmente el técnico lo que quiere es llenar espacios, por lo mismo también el orden de las líneas será fundamental, pero así lo planteamos para el arranque 4-4-2, después vemos. Lleva la pelota a zona de peligro. Con esto rompe. ¿Cómo así? ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Se acerca zona de ataque. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Y lo dejaron pasar. Nian. Muy buena tapada de este arquero. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner.
Y ahí llegan para ayudar en Valle Niang. Thiago. Entra el jugador y quizá tenga una. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Le ha pegado un sopapo. Se va por el fondo, tiro de esquina. Va a recibir la pelota, pero está complicado. Ahora no controla el balón y se le va. Recibe apoyo. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Le va a pegar. El disparo. El gol que necesitaba el partido ahora. Apunta para más. Y la pizarra por ahora 1-1. El Sharawi. Wow. Senad Lulic. El balón está suelto. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Llega y se queda con la pelota. Qué buena pelota metió. Viene el fondo tapando el centro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido... ¡El Sharawi! Es una sensacional tapada. Y llega bien para reventar la pelota. Chicharito Hernández. ¡Epa! ¡Qué buena! No hay que adelantarlo, los contrarios ahora se quedan con la pelota. Mateo Kovacic. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Quizás sacar algo de este centro. ¡Paso que va al palo! Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Entra en zona de peligro. Ahí está la pelota de cualquiera. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Con la pelota Carvajal. Thiago. Mateo Kovacic. Aquí puede haber una oportunidad. Robert. ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? My dad's calling you. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Oh, ahí está y se adelantan. Oh my God, bro. So stupid, man. Siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Un gol que llega como justo premio para aquel que ha sido mejor en el trámite del partido. No solamente en el trámite del partido, sino en plantar en la cancha jugadores con mucho coraje. Me parece perfecto el resultado. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. En Valle Niang. Para quedarse con el balón. Thiago. Ref. I just healed the... Transport. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? That's a red.
Me acuerdo que fue la Power. Así es, Fernando. No pudo evitar el gol. Todo listo, pero la barrera se le está moviendo, le están comiendo metros al árbitro. Se acerca el árbitro para alejar a la barrera. No había guardado los 9-15. Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño. Y así le pega la pelota. Ahí va la pelota. Ha sido una brillante atajada del arquero. Enorme reflejo del arquero. Buen disparo. Brillante el arquero. Balón que se va. Corner. That's not a goal. You can tell it's not a goal. De cabeza. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. Se acerca zona de ataque. Se le escapa la pelota después de la entrada. Entró por puro coraje. Nian. Hasta parece fácil con un arquero así. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Ahí tenemos la relación de los tiros de esquina hasta el momento. Qué gran desborde. Ahora se viene el centro. Buen disparo. Es un lince enorme la tapada. Buen balón profundo. Ahí es donde se puede jugar. Le pegue su... Y ahí se va la pelota para que se re... Corner. El cabezazo. El Sharawi. Una muy buena tapada del arquero. 2-1 después de 45 minutos. Es lamentable decirlo, pero es cierto. Lo más importante. Se hizo eterno el entretiempo y con lo bueno que ha estado este partido ya queríamos que arrancaran con el complemento. Sí, la verdad que hubo mucha emoción, la gente está contenta, nosotros también y esperamos también, como todos, un buen segundo tiempo. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Y ahí llegan para ayudar. ¡Le quiere pegar! Diego. Hernández. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Mateo Kovacic. Oh. Ref. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Entra el jugador y se tenga una. Esto sí es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. La ley de ventaja. Interceptado justo a tiempo. Diego. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ahí tiene compañía en esa jugada.
Mbaye Niang. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Entra en zona de peligro. Se están prestando la pelota además. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Aquí puede haber una oportunidad. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Senad Lulic. Y se quita la marca de encima. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Lleva la pelota a zona de peligro. Muy peligroso el juego de pelota parada. Ahí va el tiro libre. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. En 20 minutos se termina todo. Se acerca zona de ataque. Yo no sé si lo va. ¡El Sharawi! ¡Gol! Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo. Está jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con superioridad numérica, mucho más. El árbitro dice tiro libre. ¡Epa! ¡Este es buena! Buena la entrada, la pelota sigue suelta. La pelota que abandona y saque de manos. Diego. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Chicharito Hernández. ¡Ah, no! ¡Chicharito! ¡Oh, my God! Oso. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Oh, he llegado a pensar muchas veces que si Stefan El Shaarawy le pusiera tanta atención a su there, juego bro. Como su peinado fuera un crack. Hoy so atendió stupid. Su juego. Brillante. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente y que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Buena la entrada, la pelota queda ahí. El jugador recibe apoyo. Ahí va la pelota. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Robert. Va con el zapatazo. Está dormido. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. No es cierto. Hace rato contestó, ahorita no. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Ahí llega el apoyo del atacante. El disparo ha pasado cerca. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Árbitro. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Algo. Álvaro Morata. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Irá. Le sacan el balón y se era falta. Yo hice algo así, me dio una roja. Esa posibilidad de ataque. Mira nomás, está barriendo por detrás y todo y no le dan nada. Yo que me barrí así de lado, iba corriendo de lado y agarré la pura pelota porque se vio que la pelota se va para el otro lado y me va a dar una roja. Se acerca y crea peligro. Le pega y pasa cerca la pelota. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Que está jugando el Diego. También, pero no sé quién es. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Ya perdí. Pelota, zona de ataque. No. ¿Cuál León?
la camisa de México. Me expulsaron a uno por tontera, no te digo. Queda la pelota suelta, ¿quién no quiere? Otra ni eres roja. A jugarla desde el córner. Qué momento, Mario. Estamos con una mirada puesta en la tribuna, otra en el campo. Se va a terminar dentro de poco. No era roja. Sí, y nomás me la dio el árbitro. Tiene casi metido un gol. Saca la pelota a puños. Se ha terminado todo, no hay más tiempo. Lleva la pelota. Te dan cuando pierdes o ganas. Mira, le dieron roja a ese. Y me lastimó a dos. Y acabo de ponerle algo a este güey para que no se hubiera lastimado. También. Voy a tener que comprar un defensa. ¿Por qué defensa? Porque él es defensa. No tienes otro. Jesus, man. ¿Ya está lloviendo? ¿Está? No. So my players can get freaking healed.
soy Paco de Anáhuac, eso soy yo. Oh shit. That's over. It's a crossbar. I didn't even hit it. ¿Cachondón? ¿Se te rompió? No, I need a fucking better score. There it is. Fucking shit. Fuck shit. There it is, boys. Fuck. He's gonna hold it there. Oh, I might have got excellent. Alright then. Qué emoción, Fernando. Los tres puntos para ascender a la siguiente división.
lleva la pelota a zona de peligro. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Román Martínez. Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? La pelota que se escapa por el costado, y saque de manos. Pierde el control del balón. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Oh my. Saque de meta. Pep, oh, oh my. Burn Pep Higuaín. I burn his contract, fuck. Árbitro. Román Martínez. Ahora está buscando apoyo. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Se metió al área y la pelota del arquero. Muy mal centro, le ha quedado muy fácil al defensor. Interceptado justo a tiempo. Fuck this shit, man. I'm fucking tired, man. Lautaro Acosta. Y después de la entrada, la pelota lateral. Va a jugar rápidamente al fútbol con las manos. Siga, siga, siga. Román Martínez. Aquí puede haber una oportunidad. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Buen disparo con fuerza. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota, espantoso. Y han perdido la pelota ahora. Muy inteligente cambio de frente. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ha perdido la pelota. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Esa pelota ha salido en lateral. Bien abierto, marcando posición. Bien parado, enorme anticipación. Iván Marcone. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Ha sido muy vehemente, tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Y qué otra opción tenía el referí? ¡Epa! ¿Cómo la durmió? Iba a salir con ella. Pierde la posesión de la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro.
Es una buena oportunidad en el tiro libre. Ahí va el tiro. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Ahora se viene el córner. Hay que tener muy buena colocación para parar esa pelota, ¿eh? Tiro de esquina desperdiciado. Se le ha escapado la chimbomba. Herrera. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. Se acerca a zona de ataque. Está y le pega. Nuevamente el arquero. Estado excepcional. Román Martínez entra en zona de peligro. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Estuvo cerca de caerse, sigue en pie. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Entra el jugador y quizá tenga una. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. ¡Marcone! Ha estado sensacional el arquero. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Cermi le pega. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Cualquier virtud que tenga Konoplyanka no la ha mostrado en el partido de hoy. Mario, triste actuación. No se encuentra cómodo, no sé qué estará pasando por su cabeza, pero hoy no ha encontrado los espacios, no ha devuelto ni siquiera una pelota bien, las oportunidades que ha tenido la ha desperdiciado, un día para el olvido realmente. Transporta la pelota a zona de ataque. Va el disparo. Gigantesca tajada. Tendría que haberle hecho mejor desde esa distancia. Y no se le va a presentar otra oportunidad. Ahí está la pelota de cualquiera. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Pepe San. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Hemos llegado al final de los... Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo. Quizá por acá encuentra la oportunidad. No lo deja pasar, se queda con la pelota. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Le llega la pelota, está estorbado por una marca, no controla y se le fue. Aquí puede haber una oportunidad. Este buen disparo. Ha sido una brillante atajada del arquero. Qué concentración tiene este arquero hoy en día.
Por ahora se imponen los de atrás. Ramírez. Esa pelota no es más de ellos. Lautaro Acosta. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ramírez. Me parece que este conjunto de jugadores sencillamente no logra unirse y eso se nota en el bajo rendimiento de cada uno de ellos. Todavía no ha entrado en la rueda o en la química de este equipo, pero bueno, vamos a esperar un poquito. ¡Epa! Y ahí le pega la pelota. Oh my God. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se le ha escapado la chimbomba. Martínez. Lleva la pelota a zona de peligro. La chimbomba que cambia de dueño. Le queda todavía media hora al compromiso. La levanta bien. Pepe Son. Una muy buena tapada del arquero. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Martínez. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Se acerca a zona de ataque. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Este equipo, con esta defensa, no solamente van a sufrir el partido de hoy. Sin problemas, el balón para el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Se ha equivocado en el traslado. Entra en zona de peligro. Le pegó. Quieren romper el empate. Estos jugadores no han logrado comprometerse ni compenetrarse. Y eso se nota en el bajo nivel de rendimiento, Marito. Sí, la verdad que no sabemos lo que pasaba por la cabeza del técnico. Ahora tiene que mejorar, principalmente en la química de estos jugadores. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Se pueden poner al frente! Si no fuera por el arquero, la verdad que este partido tendría goles, Pelota tremenda en el área. Se acerca y crea peligro. Y ahí va eso. Llega a cortar bien el arquero. Y nos estamos metiendo en los últimos 15. Oh, el árbitro que lo mira le dice, sí, fue falta. Tiro libre, ¿qué le va a hacer? Requesón. ¡Aguirre! Lo exigen al arquero que se queda con ella. Va a recibir la pelota, tiene que poner bien el cuerpo. La marca está encima, controla el balón ahora. No logra pasar bien la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Han logrado quedarse bien con el balón. Requesón. Pierden la posesión de la pelota. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Maxi Velázquez. Lautaro Acosta. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Lautaro Acosta.
Entra el jugador y quizá tenga una. Pierde el control del balón. Ramírez. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. ¡Acosta! Bien salvado el balón. Es increíble, pero todavía no le han hecho goles, Fernando, ¿eh? Don't do me like this, dad. Son. Oh, no, papi. Muy bueno. ¡González! Oh, este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. ¿Qué haces, papi? El árbitro que señala el final del partido ha terminado este 0 a 0. En el fútbol se puede ganar, perder o empatar, como lo ha hecho ahora este equipo. Nada que preocuparse cuando en realidad lo que importan ahora son las formas y estas no han cambiado. No, ni mucho menos. Yo creo que este empate le va a saber a poco porque están jugando muy bien. Potato, oh yeah, I don't have a manager, so wait, so did it burn? Like, I only played once, so I mean, we could put net with this nigga. Oh, what's the most that we have there? Oh, it helps out the bench. I don't know why. When he helps out Varan. Oh, and Bundesliga, so yeah, kind of helps out. Reckless on, reckless on.
Play.